Jennifer, Jaylo, Jennifer, tráeme una cajita donde tengo mis para apartarme. Quiero poner la ciber para que no me vea el cuerpo. O un guacal pequeño trae. ¿Y el qué, pues? Hombre, pero algo más alto. Algo más alto. No, hombre, Jennifer. Hello, good evening, Marlon. Marlon, can you listen good to evening, me? Teacher. Hey, good evening. How are you? I'm fine. Great. Nice. Great. Great to hear that. Okay, so as you can see here, we have session number 7. This is just great. 7 sessions, and today we have two topics. Tenemos dos temas, two topics, numbers and ages. Y tenemos también questions with B. Dos temas que son correspondientes a esta semana. Prácticamente solo tenemos una sesión mañana y termina las sesiones en vivo. Y se quedan ya ustedes trabajando. Si hay alguna duda con el examen medio, el midterm, si usted nos las puede compartir o hacer, también eso es necesario que vayan anticipando. Creo que ya son las 8, no me he fijado qué son. Sí, aún las 8:01. Vamos a comenzar con la sesión. Agradezco de su puntualidad. Sé que hay muchas cosas que hacer, pero en realidad es parte también del proceso, ¿verdad? Será tiempo, así que agradezco mucho eso. Vamos a iniciar con la sesión. Ayer se conectó, Marlon. Intenté, pero lo que pasa es que igual que el lunes, intenté, luego vi la clase en video. Ay, okay. Y escuché que me estaban llamando, pero como estaba en el trabajo, ya no. Hasta ayer me di cuenta que me está... Ah, yeah, okay. Igual ayer estaba en el trabajo y ya no pude. Ok, entonces, bueno, no hay problema, pero si vio la clase, eso es lo importante. Ayer estuvimos practicando sobre los números. Y me gustaría preguntarle, ¿usted puede contar del 12 al 19? O del 11 al 19. En inglés. Bueno, la clase de ayer sí ya no la vi. Vi la anterior. En su conocimiento previo. Sí. Vaya, me gustaría escucharle. Sí.
Cuente del 12 al 19. O si, va. O si puede, del 1 al 20, vaya. Ahí va, y entra toda esa parte. Ajá. Ok. Bueno, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, muy bien. Sí, estamos bastante bien. El número 11 es 11. 11, y el número 18 es 18. Sí lo hace muy bien, Marlon. Lo que estaba tratando de identificar es, porque ayer hablábamos sobre syllable stress, es decir, cómo acentuamos en los números o dónde hacemos la mayor fuerza de voz para diferenciar los números de entre, cómo decimos 13 y cómo decimos 30, por ejemplo, para no decir 30 en vez de decir 13, porque la diferencia es en el sonido final, por ejemplo, 13, 13, 30, 30, 14, el número 14 es 14, el 40 es 40, 40, 14, o sea que al ponerle el sonido adicional o fuerte, hace el número pequeño. 15, por ejemplo, 50 se dice 50, pero el 15 es 15. En ese sonido final, esa es la diferencia, y allí donde se hace la fuerza de voz o se acentúa. Entonces, el número 16 es 16, como usted lo dijo, pero ya para decirse 60 es 60. El número 17 es 17, para decir 70, 70 o 70. 70. Exacto. 70. El 18 es 18 y el número 80 es 80 o 80. Y el número 19 es 19 y el 90 es 90. Este es un repaso debido a que tenemos que, por ejemplo, le cuento una experiencia. Yo trabajo bastante con jóvenes y de repente ellos dicen, I am 70 years old. Y quieren decir, I am 17. O sea, que me están diciendo que tienen 70 años. Lo importante de hacer el énfasis en la segunda sílaba para que no vaya a decir usted, quiero decir 70 o quiero 60 artículos y pide nada más 16. ¿Verdad? Y era 60. Entonces, esa parte y lo importante también, algo adicional, es que cuando usted ya puede contar hasta el 20 o 20, ya lo demás es bien fácil. ¿Por qué le digo esto? Porque los números van repitiéndose. Por ejemplo, usted contó muy bien, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta que hagamos 20. Y luego después el 21, ¿cómo sigue? 21, 22, 23, ahí se va. Llega el 29, 29. Llegamos al 30, 30. Y luego 31, 32, y ahí se va. 40, 41, 42. En realidad, la secuencia se continúa. La importancia de contar por decenas. 10, 20, 30, 40, 50, ¿verdad? Porque después los números en esos intervalos es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por eso que se hace bien fácil. Llegamos al 100, que es 100. No sé qué, si usted ha estado familiarizado con los números hasta el 100. La verdad, esta sesión de este día se trata de contar hasta 100, ¿verdad? Conocer los números. ¿Le gustaría tratar con su conocimiento previo, perdón, de contar en decenas, en tens, de 10 en 10 hasta 100? ¿Ya lo ha hecho? No, realmente no. ¿Le gustaría tratar con su conocimiento lo que ha aprendido o ha escuchado? Del 10 al 100. Sí, ah, sí. Vamos, entonces. De 10 en 10 va. 10 en 10 hasta el 100. Ok, 10. 20. 30. 40. 90. 50. 70. 18. 19,
100. Vaya, ahí está. Sí, solo un poquito en el orden, pero sí, la idea está, ¿verdad? Muy bien. Así que 10, como lo dije. No lo dije en orden. Ajá, porque en un momento me dijo 90 y ese es 90 o 90, ¿verdad? Pero la idea la tiene. Yo creo que es un poquito más de práctica y usted llega a ese nivel. Entonces, yo, ya se conectó Néstor también. Néstor, bienvenido. Estamos practicando con Marlon los números del 10 en 10 en 10, contando por decenas hasta 100. El propósito de esta sesión es revisar los números y contar hasta 100. ¿Okay? Entonces, decíamos con Marlon 10, 20 o 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Así estamos. 100. Ayer, yo creo que en eso se conectó, hablábamos sobre esto. Ayer practicábamos los números haciendo operaciones básicas, y por eso traía estos ejercicios para más o menos recordar. Néstor, no sé si me copia, me escucha. Sí, sí, pero no, ayer no me conecté yo. Ustedes ponen de acuerdo, ninguno de los de ayer está conectado ahora, habían 6. Vaya, entonces les voy a dar una explicación para que practiquemos los números. Miren, esas son las cuatro operaciones básicas. El primero, el signo más, se pronuncia plus. 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 El signo menos se pronuncia minus. Minus. El signo entre es divided by. Divided. Divided by. El signo por es times. Times. Y el símbolo igual es equal. Equal. Teniendo eso en mente, plus, minus, divided by, times, and equal, ¿cómo leeríamos esta operación? ¿Quién se anima? Y al mismo tiempo, un reto también para saber cuál es la respuesta. O sea, ¿usted lo que quiere es que leamos? Ajá, yo quiero que lean los números y que me digan la respuesta de paso. Este sería en la primera 3 plus 72 equal 75. Muy bien, excelente, Marlon. Exacto, eso es lo que quiero. Si se fija, lo hizo muy bien. 3 plus 72 equal 75. Bien. Vamos a pedirle ahora a Néstor que nos ayude con la segunda. Mientras, Néstor, ¿se anima la segunda? ¿Cómo dijo que se pronunciaba el por? Por times. 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 Entonces sería 4 times 16. Y el siguiente, ¿cómo digo que se pronuncia? Equal. Ah, ok. Equal 40. A ver. 40. 40. Niños o niños, ¿cómo dijo que se decía eso? No, la misma. No, el menos. Equal. Ajá. El equal. Menos es minus. Pero ahí no tenemos ningún minus en esa operación. Ah, yo creí que era, ya pasaba a la siguiente. No, no. No, ahí es otra la parte, la respuesta necesitamos. Ah, la respuesta. Ok. Uh-huh. Sería. So, yeah. 60, muy bien, excelente. Le quiero comentar lo siguiente, este número 15
Ayer hablamos, le comentaba a Marlon, bienvenidos los que se van uniendo, veo a Gerson por ahí también ya que se conectó, que a Luis y Gerson, les compartía de que ayer dialogábamos la importancia de hacer el énfasis en los números del 13 al 19 en la segunda sílaba, decíamos 15 en ese caso, 15, porque 15. Si dice 50, entonces eso es 50. Okay. Ah. Entonces, en este caso decíamos 4 times 15 equals 60, como usted lo dijo. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Vamos a pedirle a Gerson que nos lea la número 3. Aquí, mire, este es el número 3, Gerson. Aquí le hago el número 3 y le voy a hacer un círculo. Lea la número 3, por favor. Y luego la número 4 la va a leer Luis. Sería 6 plus 7. 6 plus 7 sería, ¿cómo se dice? Equal. Correct, correct. 6 plus 7 equal sería 15. 13, muy bien, 13. Sí. Ok, Luis, ayúdenos con la número 4, number 4. Sería 28 divided by 2 equal 14. Excelente. Marlon, number 5, aquí mire eso. Marlon, su micrófono, no sé si está hablando. Ok, ahorita. 3 times 5 equal 13. ¿Cuál es la respuesta, Marlon? Perdón. 15. 15, ok, 15, muy bien. De regreso, vamos a pedirle que nos ayude a Marlon, la siguiente. 22 minus 6 equal 18. No, es 16. Ok, 16, muy bien. Minus 6 equals 16, muy bien. Gerson, ayúdenos una vez más. Gerson, your mic, su micrófono. Ya todos los números le había dicho, pero no había activado el micrófono. Vamos pues, Gerson, adelante. Sería 40 minus 23 minus 23 equal 17. 17, muy bien. Luis, el siguiente para usted. Six times three equal 18. 18, muy bien. Me parece muy bien. Y vamos a pedirle la última participación de esta, en esta parte a Néstor. Ayúdenos con el número, creo que 8. 19. Ok, lea todas las operaciones. 20. Minus. 1. Equal. Sería. 19. Así es, ¿verdad? 19. 20 minus 1. Con 19, muy bien. Ok, les invito a que sigan haciendo este tipo de ejercicios para practicar
los números es necesario porque, bueno, de repente se nos olvidan y le compartíamos ayer y les dije ahora al principio que cuando ya podemos contar del 1 al 20 y para allá lo demás se viene siendo repetitivo, ¿verdad? Solo hay que estar seguro de cómo contamos en decenas cuando decimos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y luego llegamos a 100, ¿ok? Este día vamos a seguir reforzando, pero antes de ello voy a compartirles la pantalla para que les muestre la plataforma donde ustedes están trabajando. Puedo ver que ya hay bastantes de ustedes que han compartido sus grabaciones. Aquí hay 5 personas que lo han hecho. Es importantísimo que vayan a grabar en ese sitio web que se les recomienda, bookhouse.com. La verdad es un sitio muy amigable, no nada difícil de utilizar. Y que compartan sus links de grabaciones de donde están practicando. Aquí hay una conversación que me gustaría que la discutiéramos y la practiquemos un par de veces. Yo creo que ya la escucharon algunos, pero para los que no la han escuchado la voy a poner. Así que vamos a prestar atención y luego vamos a discutir significado, pronunciación y vamos a practicar. In this class you'll become familiar with the numbers from 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now let's Okay. Bueno, quiero hacer una pausa aquí para revisar esa conversación. En primer lugar, vamos a ver la parte de español. De esa conversación del 1 al 10, yo sé que aparece la conversación en español a la par. Pero qué tan familiarizado se usted se consiente, dice, yo sí le entiendo, puedo seguir la lectura. Cuando va el speaker pronouncing, va pronunciando, usted pues es capaz de ir siguiendo la lectura de lo que van diciendo. Si la respuesta es sí, excelente. Vamos a practicar un par de veces. Si la respuesta es no, el reto es escucharlo, pronunciarlo, decirlo, repetirlo un montón de veces. Ok, no me responda, simplemente digas, bueno, yo sí creo que un día le sigo, no me quedo, no me deja perdido. Lo que quiero preguntar ahorita es que ustedes en el chat me escriban aquellas palabras que consideran que quieren pronunciarla o quieren saber qué significa, si aún hay alguna duda. Específicamente, yo sé que estar leyendo en todo el texto en español puede ser confuso, pero alguna palabra que quieran revisar pronunciación. Creo que estamos bien, ¿verdad? ¿Qué significa he is cute, Harrison? ¿O he's cute? He's cute. He's cute. Él es lindo. Muy bien. Sí, de hecho, esta es la traducción, he's cute. Por lo general, cuando decimos que es cute, porque alguien es tierno. Por eso que un bebé es cute. También una niña, ¿verdad? Si de repente hay unas niñas que son bien cute, ¿verdad? Es diferente, es cute. Cute es linda o lindo, ¿ok? Entonces, ¿qué le voy a pedir de esta conversación? Hace un rato medio mostré las preguntas, pero quiero que usted identifique las preguntas que pasan o toman lugar en esta conversación y las escriba en su cuaderno y me diga cuántas encuentra, cuántas preguntas encuentra. ¿Okay? Luego nos las va a leer. Les doy 2 minutos. Empiecen a leer e identifiquen las preguntas que encuentran aquí.
Tomémonos un minuto más. Ok, no sé si ya terminaron, en el chat me mandan un mensajito, finish. Si ya terminó. Quiero de que entonces mande y diga finish y me ponga el número de preguntas que encontró en esa conversación. Tenemos la primera persona que ya terminó. Marlon, escriba también un número, el número ahí en el chat, diga cuántas preguntas encontró. Five, ok, vamos a ver. Finish. Luis, ¿cuántas encontró? También five, ok. Veamos. Tenemos dos personas que coinciden. Okay. Lo que vamos a hacer ahorita, ya veo que han mandado dos personas. Vamos a dar un minuto más para los que no han terminado. Marlon y Luis Gerson también, ¿cuánto? También cinco. Ok. Ya veo. Faltan que uno más que confirme. Quiero ver si ya confirmó Gerson, Luis y Marlon. Solo nos hace falta Néstor. Ya que son cinco preguntas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer cuatro, dice Néstor. Ok, muy bien. Vamos a ver, entonces, ¿solo son cuatro o son cinco? Es muy interesante esa parte. Me gusta ver la diversidad de cómo perciben esa conversación. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Gerson, compártanos una pregunta de las que encontró. Léala. What's that? Ok, díganos en español qué significa who's that. What's that? Que quién es y That ¿qué es? That es, nada más recuerda cuando vimos ese that. No lo hemos visto todavía, ¿verdad? Ah, ya me acuerdo, no lo hemos visto. That, vimos this la vez pasada, se recuerda, para cosas sí, cortas. Sí. That es para singular, pero cosas que no podemos tocar. Por ejemplo, ahí la señora dice, who's that? Está señalando una foto. En el álbum pareciera que lo está tocando, pero de acuerdo al contexto que nos están dando, es que no lo está tocando. Es who's that? Está señalando, pero está hace quién es ese o quién es eso. ¿Quién es? Ese es that, es eso, esa. ¿Verdad? Singular. Es en realidad el nombre de that, es un pronombre demostrativo, demuestra. Señala dónde están las cosas. Entonces, who's that? Gerson, ¿quién es él? ¿Quién es eso? ¿Quién es? Porque si es una persona, ¿verdad? ¿Quién es ella? Podría ser. Pero es general en sí. Eso, esa. Uh-huh. Ok, vamos a pedirle a Marlon que nos comparta una pregunta de la que él encontró. What's his name? What's his name? What is the meaning of that? How do you say that in Spanish, Marlon? Spanish. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, verdad? De él. Muy bien. Thank you.
Gracias, Marlon. Néstor, number three. Pregunta número tres que se ha encontrado. Permítame, apretar ahorita. Vamos a darle tiempo a Néstor. Luis, compártanos una de las preguntas que encontró. What's he like? What's he like? Muy bien. Luis, ¿qué investigó? ¿Qué significa what's he like? Pues sería así como dijo José Luis Perales, ¿cómo es él? Cabal, exactamente. ¿En qué lugar se enamoró? Si se la llevó, la dejó valiendo, pobrecito. Bueno, exacto. What's he like? ¿Cómo es él? Ahí la respuesta. Eso hace referencia a la personalidad. Siempre. Siempre. Esa pregunta, what's he like, es la personalidad. Ahí dice, I bet he's nice. I bet he's nice. ¿Cómo te apuesto que él es? Buena onda. Ok, y falta una en realidad, porque yo sé que dijeron que son cinco, pero porque aparece who's that otra vez, ¿verdad? Entonces, pero en realidad son cuatro preguntas. ¿Cuál falta? And who's that? Ajá, who's that, pero hay una que no se ha mencionado. How old is he? How old is he? Muy bien, how old is he? ¿Cuántos años tiene él? Ok. Cuando yo digo how old are you, es directamente a usted, I am. Pero si digo how old is he, ahí respondo he is, ¿verdad? Él, no va a decir I am porque es la edad de él. Ok, Gerson, usted es Emma. Marlon, usted va a ser Jill. Y le vamos a escuchar. Vamos. 3, 2, 1, action. What's that? He's my brother. Whoa, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is you? Is he? How old is he? He's 21 years old. What he like? I bet he's nice. Yes, he is, and he is very smart too. What's that? My sister Tammy, she only 12. She is baby of the family. Bien, guys, excelente. Excelente, excelentísimo. Who's that? Who's that? Como que si fuera una J, who's that? Bueno, excelente, buena pronunciación. Vamos a pedirle entonces a los siguientes participantes, Luis y Néstor, que lean una vez más la conversación. ¿Okay? Así que Luis, Néstor, ¿están listos? Luis, usted es Emma, Néstor va a ser Jill. 3, 2, 1, action. Who's that? Néstor nos dejó colgado, va. Néstor. Okay. Okay, adelante. Thank you. Who's that? He's my brother. Wow. He's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like?
I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Muy buena pronunciación, Luis. Excelente. La verdad que really good. Thank you so much. Bueno, vamos a esta conversación. Si pueden hacer un monólogo como lo acaba de hacer Luis, háganla. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James, we call him Jim. Sí, ¿verdad? Hacer ese tipo de ejercicio ayuda un montón. Practice, practice, and practice, ¿ok? Bueno, porque el siguiente tema va conectado, es que vamos a cambiar de tema. Yo les dejo ahí para que ustedes sigan escuchando las, I'm sorry, let me go back. Ese diálogo, aquí estaban las cuatro, ¿verdad? Who's that or who is that? What's his name? How old is he? And what's he like? Vamos a hacer en este momento, quiero que ustedes me manden las question words que ustedes conocen, porque vamos a crear preguntas con el verbo to be, pero las vamos a hacer no como las que decíamos. Are you happy? Yes, I am. Are you a student? Yes, I am. Is she happy? Yes, she is. Or no, she isn't. Hoy vamos a pensar en preguntas que son conocidas como information questions, porque van buscando más información. Son preguntas abiertas, no preguntas cerradas. Entonces, primer punto es saber identificar cuáles son esas palabras clave que nos ayudan a hacer preguntas abiertas. Y he dicho, vamos a hacer una lluvia de ideas. En el chat les leo, mándenme cuáles son las palabras que utilizamos para hacer preguntas abiertas. ¿Quién se acuerda de alguna? Creo que las hemos mencionado. WH questions. Yo prefiero decir question words porque WH questions se quedan algunas, una se queda afuera. Por eso que yo prefiero decir question words, que son palabras generadoras de preguntas. Si fueran WH words, ¿cuáles se acuerdan? Why? How are you? Vaya, Marlon nos mandó un ejemplo. Sí, me gusta la palabra que estamos buscando es how. Esa es una de ellas. Ya escuché que les dijo why. Tenemos dos. ¿Qué más tenemos? ¿Otras palabras para generar preguntas? Y muy bien, porque how es un question word. When, dice Luis. Muy bien, when. ¿Cuándo? Faltan un par todavía. What is your last name? Ajá, what sería la otra, ¿verdad? What, where, when. ¿Alguna que haya falta? Creo que faltan dos todavía. Quiero ver. Why, when, where, what. ¿Cuál falta? La que estamos utilizando hace un ratito, hace unos minutos. Esa es la que hace falta. Who, muy bien, Luis. Sí, who es la que hace falta. Y está una que es para situaciones específicas, que es which. Esa es cuál, pero para situaciones más específicas o para cuando tenemos opciones. Entonces, esas son todas las que existen. Al momento, pues no se ha inventado otra. Todas las que tengan WH, why, which, who, what, where, when, son las que existen, ¿verdad? Entonces, todas ellas son conocidas como WH words. En esta ocasión vamos a decir question words porque vamos a incluir how. Y how no es un WH porque comienza con H, no WH. Y how significa cómo, ¿verdad? Y how podríamos agregarle algo adicional. Por ejemplo, es bien común escuchar a how many, que es cuántos, es contable, y el otro es que how much, que también se vuelven en un momento generadores de preguntas abiertas. ¿Qué vamos a conocer? Queremos, ya algunos de ustedes ya están familiarizados con la fórmula porque ya me mandaron algunos ejemplos. Ok, la fórmula es bien sencilla. En primer lugar, muy parecido, la estructura se continúa como una pregunta cerrada. Lo único que le anteponemos
un WH word. Por ejemplo, yo puedo decir, vaya, he is a student. La pregunta es, inversión, is he a student? ¿Verdad? Ahora, si yo quiero preguntar más o una pregunta abierta, le puedo anteponer un WH word. Si yo digo, is he a student, él es un estudiante, ¿qué WH word podría yo utilizar para que tenga sentido y siempre va en la misma línea? ¿Cómo preguntarían ustedes de una manera más abierta, que no sea, is he a student? Ahí tenemos otro ejemplo, when is your birthday? Eso está bueno. Veo que sí manejan la estructura, que primero va, el punto es, primero va el WH word, luego verbo to be, luego el sujeto y luego un complemento, ¿verdad? Esa es la fórmula. Estaba preguntando sobre, is he a student? ¿Cómo preguntarían ustedes para llegar a esa respuesta? Si quieren saber si él es alguien, o qué es él, a qué se dedica, o qué hace, ¿cómo dirían eso? ¿A alguien se le ocurre qué pregunta podríamos efectuar para responder, he is a student? Porque ese es el punto. What is he? ¿Qué es él? Me gusta, le gusta esa parte porque está en fórmula. What is he? ¿Qué es él? Aunque, como en inglés diríamos, como a qué se dedica, ¿verdad? What is his occupation podría ser. Pero me gusta la parte que ya Luis ha puesto ahí, porque what is he? Ya está pensando, ok, ahora hago la inversión y así, what is he? Who is he a student? Fíjense, Gerson, que no podemos decir who is he a student porque ahí es, ¿quién es el estudiante, verdad? Entonces, eso le iba a decir, ajá, que si podría eso. Ajá, porque más pareciera que ahí está preguntando y está dando la respuesta, ¿verdad? Porque ¿quién es el estudiante? ¿Quién es el estudiante? Ajá, no haría, podríamos, pero ¿por qué él es estudiante? Why is he a student? Ajá, como quizás pensar en la palabra que genera pregunta abierta que mejor encaja a lo que queremos preguntar, el propósito. Lo que acaba de hacer Luis me parece muy inteligente porque él lo hizo. ¿Qué es él? What is he? He is a student. ¿Verdad? O who is he? Who is he? ¿Quién es él? Pero ahí como, he's my brother. He's my teacher. He's my friend. Muy bien. Me gusta la manera que están estructurando sus preguntas. El video nos da la fórmula y nos da un montón de preguntas que quiero que las discutamos. Porque eso es en sí lo esencial de esta sesión. Y vaya, lo voy a compartir para los que aún no lo han visto, pero más allá de eso, yo lo que quiero que ustedes también me ayuden a practicar estas preguntas y que formulemos unas adicionales. Aquí están, miren. Déjenme, les voy a dar a reproducir y van a aparecer por aquí. Hi everyone, in this class you'll learn how to form WH questions with B. The first thing that I'd like to... Ahí después pueden escuchar el audio, la verdad que está muy interesante. Pero veamos las preguntas. La primera que nos muestran es, what is your name? ¿Tiene la estructura? Sí la tiene. What is your name? El what es nuestro WH word. Y luego tenemos is, que es el verbo to be. Your name como complemento. La segunda, léala, Gerson, por favor. La segunda que aparece en este video. Creo que se logra ver. Yeah. Where are you from? Where are you from? La misma estructura, miren. Hay verbo to be, luego el use, el pronombre o el sujeto y luego el complemento. ¿De dónde eres? La siguiente nos ayuda, Néstor. Creo que lo perdimos, Anés. Marlon, ayúdanos, por favor. La siguiente. How are you today? How are you today? ¿Cómo estás ahora? How are you today? Muy bien. La siguiente, Luis. La primera columna leyeron, que estoy teniendo problemas con el audio. Sí, no hay problema. La segunda columna, solo la pregunta. Who? Ah, ok. Who's that? Who's that? Ok, sigamos, Gerson, la otra. How old is he?
How old is he? Muy bien. Marlon, la otra. What's he like? Bien. Sigamos, Luis, la siguiente. Who are they? Excelente, Gerson. Where are they from? Muy bien, terminemos, Marlon. What's real like? What's real like? Muy bien. Lo primero que quiero que hagamos es lo siguiente. Les voy a dar a ustedes unos dos minutos para que respondan estas tres con su información. Ok, ahorita. What is your name? Usted va a escribir, my name is Marlon. My name is Gerson. Luego, what are you from? Va a decir, I am from, y el país. Y luego, how are you today? Aquí dígame cómo esté mejor, se siente ahorita. Ok. Dos minutos. ¿Estamos listos con las tres respuestas? Marlon, Gerson, Luis. Un minutito más. One more minute. Mucho tiempo, vamos a hacer una especie de un diálogo entre tres. Marlon le pregunta a Gerson, Gerson le pregunta a Luis y Luis le pregunta a Marlon. Vamos a hacerlo en una sola ronda. Primer pregunta, Marlon a Gerson, Gerson a Luis, Luis a Marlon. Contesta y vamos con segunda pregunta. Lo mismo, vamos a hacer la ronda completa, ¿ok? Hasta que todos hayan preguntado y todos hayan respondido. Luis, ¿está listo? Luis. Bueno, ahí está Luis ya, sí, sí, confirmando. Comencemos. Mocar callado y ustedes van a hacer esa ronda de tres. 3, 2, 1, action. What's your name? My name is Luis. Where are you from? Luis, perdón, voy a interrumpir para que sigamos la secuencia. Marlon, Gerson, Luis. Uh-huh. Así va, yo voy a hacer todas las preguntas. Yo voy a preguntar ahorita. Yo seguí la segunda pregunta, ¿verdad? Ah, yo no, me equivoqué. No, así. Okay. Perdón, sí creo que no me he explicado. La primera pregunta comienza. Marlon con primera pregunta. Toda la ronda, ¿verdad? Exacto, pero sería así. Mira. Primeramente vamos, Marlon, what's your name? A Gerson. Gerson, what's your name? A Luis. Luis, what's your name? A Marlon. Luego va otra vez Marlon con where are you from? A Gerson. Así vamos a ir, a modo que la vamos a completar, ¿ok? Sería la misma pregunta, solo que... Exactamente. Okay. Muy bien. Aquí. Ahí siente. 3, 2, 1, action. Vamos. What's your name? My name is Gerson.
What's your name? My name is Luis. What's your name? My name is Marlon. Where are you from? I am from La Libertad. Where are you from? I'm from Ciudad Arce. Where are you from? I'm from Sonsonate City. How are you today? I'm fine, thanks. How are you today? I'm very tired. How are you today? I feel happy. Awesome. Vaya. Esa es la actitud. That is the attitude. Vaya. I feel happy, dice Marlon, y I feel it. Siento feliz. Muy bien. I am from Sonsonate as well. I am from Sonsonate originally. Sí, vamos a mencionar el departamento, digamos, originally. ¿Ok? Porque lo que se sería, espera... Sería I am from Sonsonate originally. Originally, ajá. Originally. Porque si lo que se espera que pero cuando sería... Pero sería al final de la ciudad. Exactamente. O sea, al final de decir Sonsonate. Exacto. Mm-hmm. Si quiere decir ciudad, I'm from Sonsonate City originally. Lo que sucede, les explico por qué. Cuando ponemos el where are you from, hace más referencia al país. Entonces, si queremos mencionar un departamento, una ciudad, digamos originally. Porque ahí sería where are you from, Marlon? I am from El Salvador. Where are you from, Harrison? I am from El Salvador. Where are you from, Luis? I'm from El Salvador. Pero si quieren mencionar más específico, digan originally, ¿ok? Para que se entienda más específico, ¿ok? Vaya, creo que estamos bien en realidad. Me pareció muy bien la interacción que hicieron. Les felicito. Ahora quiero que veamos las otras dos columnas. Las otras dos columnas hacen referencia a una tercera persona. Ya no se trata de nosotros, se trata de alguien más. Who's that? Ahí puede ser he's my brother, puede ser she's my sister, she's my friend. Puede responder con cualquier sujeto que sea he o she, él o ella, porque es una referencia a una persona en particular. Who is that? That, porque es is, ¿ok? Y cuando ella dice, how old is he? Ahí podemos decir, how old is she también? How old is Harrison? How old is Marlon? Porque ese he solo es un pronombre que puede ponerse un nombre y tiene sentido. Yo puedo decir, Harrison, how old is your sister? How old is Nestor? How old is your father? O sea, que en ese subject, he, usted puede poner una tercera persona en singular. ¿Ok? Y lo respondemos, he is o she is, y luego la edad. Eso es, quiero que quede claro en el sentido de que no es una pregunta directa, sino es una pregunta trayendo a un tercero para la conversación. Pero vamos a decir he is o decimos she is, ¿ok? Que es él es o ella es o ella tiene, dependiendo del contexto. Otro punto es el who. Who is, la manera contracted es whose. Whose, ok. Y ahora quiero que vean la otra dos preguntas que están en la última columna. Who are they? Aquí ya es plural. ¿Quiénes son ellos? Aquí decimos, yo podría decir who are they, de repente they are my friends. O si quieres ser más específico, Luis, Marlon y Néstor. Who are they? ¿Quiénes son ellos? Dicen los nombres, ok. Y la otra parte, where are they from, respondemos con el subject. Pero así como where are they from, podría cambiar. Yo podría decir, where are Harrison, Marlon y Luis from? Porque ese they puedo ponerle todos las personas que puedo poner que son ellos. Y respondo, Harrison, Marlon y Luis are from El Salvador. Okay. Es decir, ese they, recordemos que solo es un pronombre que viene a ser sustituido por un nombre. Así, tal cual. ¿Qué preguntas tienen?
Ah, la última, perdón. What's Rio like? Entonces, ahí ese es un lugar. Ah, Rio, lo menos creo que hemos escuchado. Entonces, ahí puede ser What's Sonsonate like? It's beautiful. It's great. It's hot. Porque está caliente. What's Ciudad Arce like? What's San Salvador? What's Santa Tecla like? Ahí it's porque es un lugar. ¿Okay? Y lo describimos con un adjetivo. Mañana vamos a estudiar los adjetivos, un par de adjetivos para ver cómo describen el sustantivo. ¿Okay? Tenemos 7 minutos. Quiero escucharles en primer lugar preguntas sobre la clase en ese momento y o preguntas sobre los ejercicios que están realizando. ¿Tienen alguna duda? ¿Les puedo ayudar en estos 5 minutos? O no sé cómo les está yendo. Yo tengo una pregunta. Escucho. En el caso de la pregunta de what's he like, decía que se refiere nada más a la parte de la personalidad, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, alguien pregunta, pero se refiere al físico, ¿cómo podría ser la pregunta? Fíjense que es una muy buena pregunta. Allí necesitamos un auxiliar y ese es el tú o es el das. Si quiere preguntar cómo es ella, sería físicamente, what does he o she look like? Sí. Miren, what does he or she look like? Ahí dependiendo del sujeto. What does your mother, your father, Harrison look like? Ahí podría decir, si es ella, she is pretty. Ella es bonita. Me acuerdo que mi teacher decía, she's fine, pero está bien buena. Así, she's fine. She's fine. She is, cualquier, podría ser, she is thin, delgada, ¿sí? Entonces, esa es la pregunta. What does, ahí cambia la estructura. Muy buena pregunta. What does she or he look like? ¿Verdad? De acuerdo al subject que quieran utilizar. Look like viene de apariencia física. ¿Okay? Así podemos utilizarlo. Así que hay que escribirlo por ahí para no confundirlo. Porque si solo el verbo to be, ahí sí ahí se hace referencia a la personalidad. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? En cuanto a la resolución de los ejercicios, clase, ¿cómo van? Mañana terminamos y el viernes, si es posible, mañana todos a completar el examen medio y diezito. Ahí no se Yo permitan menos de 10. Ah, adelante. tengo problemas con un ejercicio. ¿Cuál es? Ese está en la plataforma. ¿Sí? Dice, pero estoy en la sección 3, mid-term. Ah, el Mid-term. midterm. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa Ese, eso? el midterm, Marlon, es el examen medio. Ya es, dígame cuál ejercicio es para ayudarle. Permítame, voy a entrar a la Es plataforma. la tercera. Es La una conversación, le dice, excuse me, excuse me, are you Miss Brown? Voy ahorita. A ver si carga. Está cargando. Permítanme. La tercera, ¿verdad? Vaya, el listening está bien. Entonces, o es en el listening, ¿no? ¿Verdad? La tercera sería la letra C, ¿verdad? Complete la conversación. Okay. Sí, correcto. Vaya, entonces. Sería, mire, primero, excuse me, ahí sería, are you Miss Brown? O sea que, are you, porque le está preguntando directamente a la persona, excuse me, are you Miss Brown? Usted va a escribir en el espacio en blanco nada más are, porque es lo que falta. Y en la respuesta, En la B. en la Sí, B, sí. perdón, en la Eso. respuesta va a ser, no, y luego va a escribir la coma, solo va a poner usted I am o I'm, como lo quiera poner. Solo sería la respuesta, sí, mire, porque la respuesta va a ser ya sea de forma contractada, I'm, o puede ser I am. Solo eso.
tiene que poner, porque después ya está not. No, I am not. Pero me da, pero eso es lo que yo escribí, pero al final me da este error. Me da error, pues. ¿Sí? Vaya, usted solo yo puse así contractada, I am not. Pero no escriba not, solo escriba I'm nada más, porque not ya está ahí. Ajá, correcto, solo. Y puede compartirnos pantalla para verificar, porque estoy revisando, acabo de meter esa pregunta, yo esa respuesta aquí, y me la está aceptando. No deje ningún en blanco en ese, solo escriba I'm o I am, y este, la, sí que esté mayúscula la el yo, ¿verdad? I. Ahí. Lo demás, ajá, el I. Y debe de funcionar, porque estoy revisando y a mí me acaba de agarrar bien el. No se lo quiero compartir como tal porque es el examen y estoy nada más orientándole porque de nada que copia le da. Entonces, pero así es. Así. Sí, no cierto. Sé si no le funciona. No, sí, pero no, entonces no sé qué error había cometido yo ahí, porque ahorita poniéndolo nuevamente sí me dio correcto. Ah, vaya, qué bueno que lo comenta, porque le digo, muchas veces se deja quizás un espacio en blanco. Y traten de meter exactamente las letras, porque si no, como es una plataforma que ya está predefinida o espera una respuesta concreta, muy probable que si le da a guardar y es tener un espacio en blanco, él se lo reconozca negativo o que está malo. O este podría ser también de que no le puso mayúscula y era mayúscula. Así que, bueno que funcionó. Gerson, ¿tiene alguna pregunta? Y yo tuve problemas, no había cómo responder en la parte del 3.4. El punto 4 es la letra D. Sí. Permítame. Es la... ¿Cuál de todas? Donde dice, is Laura from the U.S.? Is Laura el... Permítame. Es Laura. Pero aquí me parece en la letra D, la primera es goodbye, have a nice day, ¿verdad? ¿Eso estamos hablando en la misma? No. Es. Permítame. ¿En qué? Dice la 1, conversación, dice. Hiroshi, are you? And Michael from. Japón, dice así. Ah, vaya, permítame, quiero ver cuál sesión es porque no me aparece en la 3. Quiero ver. ¿Qué? ¿En cuál ejercicio es? No se acuerda. ¿Y qué es en la que dice la 3.4? Es que dice no legend checks. 3.4, no es en el midterm. Ah, no es no es en el examen medio. Ah, permítame, entonces. No. Vamos a regresar. Sí, porque ya estaba revisando en el midterm. Vaya, ahorita vamos a revisar. Una consulta. Sí, dígame. O sea que no, con otra, yo tengo un error ahí, entonces, con la otra no va por un examen. Sí, ya el examen medio es el midterm, es un examen medio que se le está haciendo a usted. Ajá. En sí, todo va a ir contando, pero el midterm es como el examen medio. Ajá, es hay que pasarlo con todas de la ley, ¿verdad? Solo quiero entender, Gerson, ¿cuál era la pregunta suya? Perdón, ¿cuál era? Ya está en la de 3.4. 3.4. Quizás en donde dice Laura. Ajá. Laura from the U.S. Vaya, quiero ver. Iba Isco. Sí, vaya. Primero a Hiroshi. Laura from conversación 2 is ajá, is Laura from the USA. Vaya, y la allí donde responde no llegué que responder porque no me da. Ahí solo sería no, she's not. Solo sería she's. Así, porque como es una forma respuesta corta, la vamos a hacer con una respuesta así, mire, she's. A veces ahí la mandé. Lo único que a veces asegúrense de poner la apóstrofe correcta. La computadora a veces nos da dos tipos de apóstrofe y a veces no reconoce una, prueben con la otra. Se cayó los she's, va. Solo she's tendría que ser porque ya está she's not, ya está she's not. ¿Ah? Ya está. Oye, not. También en la última donde dice
You're from Brazil too. Ahí va. Are you from Brazil, va? En la respuesta. Are you from Brazil? Uh-huh. En la respuesta no hay tampoco. En la respuesta es la forma corta, que es am también. Am. Porque ya tenemos not. Ajá. Solo no, solo am. Am, porque ya tenemos no, am not. Solo le falta am. Así como se le acaba de mandar. Ajá. Pero permítame ahorita, vamos a ver. Uh-huh. Ah, ya, ajá, solo allá. Amba. Solamente eso. Sigan completándolo. Yo no sé si les da más de algún intento, pero si les deja más de un intento, usted siga que les saque una nota aceptable, ¿ok? Y ahí tiene que ser así con el apóstrofe, se llama. Con la apóstrofe. Porque es una respuesta corta. Ah, sí, ahí me lo agarro ya. Uh-huh. Híjolo, eso era lo que yo tenía, falla. Vaya, si tienen alguna otra pregunta, así como lo acaban de hacer ahora, textual ya, o puntual, mañana vamos a dar un espacio de algunos 10 minutos o 15 minutos, si terminamos los contenidos rápido, y los revisamos así puntuales, ¿ok? Y les invito a que sigan practicando para no dejar todo a última hora, ¿verdad? Así que un gusto, como siempre, Marlon, Gerson, Luis, creo que no sé si Nelson aún está ahí. Una consulta, escúchalo. Con respecto a si usted preguntó si entendíamos la conversión, o sea, escuchando el audio, ¿va? ¿Cuál es la clave realmente ahí para poder ir entendiendo? Porque hay unas cosas que sí se entienden, pues, pero no puedo seguir la secuencia del audio y me pierdo, ¿va? Pero ¿cuál es la clave realmente ahí para...? Vaya, es una muy buena pregunta y hay varios detallitos. En primer lugar, es saber cómo se pronuncian las palabras. Porque si no sabe cómo se pronuncia una palabra, posiblemente esa palabra ocasione que no logre seguir la secuencia. Entonces yo le apuesto que si usted se pone atrás a ponerle a la par de cada palabra cómo se pronuncia y lo va leyendo, lo va a poder seguir. Entonces ahorita va a ser, como clave va a ser primero identificar bien la pronunciación y conocer la palabra. ¿Por qué le digo eso? Porque a mí me ha topado con escenarios donde de repente te entiendo todito, una palabra no entiende, ahí como que ya uno, y esa palabrita, esa es la que nos ocasiona que no sigamos la secuencia. Entonces sería, en primer lugar, empezar a aprender vocabulario, la pronunciación. Cuando usted ya tenga esa parte, se va a dar cuenta que lo demás va a ser fácil seguir la secuencia. Entonces el reto lo tiene Marlon. Chequear pronunciación, aprender palabras nuevas, expresiones, y de repente pues eso se va a dar de manera natural. Así que sí, eso le puedo decir al momento. Ajá. Eso es lo que encuentro yo como complicado, pues ya una conversación, escuchar una conversación y entender todo. Yo le apuesto que después cuando escuche esa conversación, ya será la que no entendía, va a decir, porque esta es una conversación que en primer lugar la estructura no es muy compleja, y en segundo lugar porque el vocabulario es bien, bien conocido. Entonces cuando se topa con un vocabulario como tal, no va a sentir ninguna dificultad. Y de repente va a encontrar palabras que no entiende, pero que va a poder aplicar, va a poder inferir, ¿verdad? O para esta palabra es la única que no comprendí, pero el contexto me ayuda a comprenderla. Eso también se puede hacer y lo vamos a ir aprendiendo poco a poco, porque sí se da el hecho de que de repente una palabra no entiende, pero las demás la entiende, entonces esa palabrita la puede inferir, la comprende y comprende el mensaje que le están tratando de decir. Así que, ánimo, comenzamos esta experiencia, sí se puede, les digo que se puede. Yo me acuerdo escuchar a mi teacher de inglés en las primeras clases y decía, juela, yo nunca voy a hablar así. Y ahora digo yo, bueno, gracias a Dios, las cosas han cambiado, pero ha sido un proceso, ¿sí? Así que no se desmotiven, échenle ganas, sí se puede, se puede. Yo sé que lo van a lograr y están aquí porque tienen ese deseo y esa motivación, y eso es lo más importante. Así que en 1 o 2 años ustedes van a estar full English. Esa sería la idea, sería el sueño, sería la meta, y el beneficio al final es personal. Así que Dios lo oiga. De repente usted ya
Ya, si no está casado, con una pinga. No, hombre, son bromas. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Bye, bye. Cuídense, Néstor, Luis, Marlon y Gerson. Bye, bye. Bye. Gracias. Bye. Gracias. Good night.